Mía les va a dar el tour por su cuarto, pero no es por nada, quedó hermoso, ahorita les voy a contar. De este lado no les vamos a enseñar mucho porque aquí está el closet y todavía, como ustedes saben, pues no se ha terminado, falta. Y de este lado está el baño de Mía y hace falta una puerta, entonces no nos vamos a meter por aquí. Vamos a enseñarles más que nada todo lo que tenemos por acá. Miren. Esta es la cama de Mía, qué bonita. Estas son almohadas nuevas. Son almohadas, todo es nuevecito, vean, es rosita con blanco. Y esta cama se llama daybed o cama canguro en español. Es un tipo de cama que parece como sillón, pero si se fijan es una cama. Y este es tamaño twin, o sea, es individual. Miren, señales, ve qué Miren, cool. acá abajo. Es lo que más le gusta a Mía, porque cuando invite a sus primas o sus amiguitas, vean, aquí hay otro colchón y ya es como cama doble, está padrísima. Doble cama. Doble cama. Entonces, pues bueno, aquí Mía duerme, obviamente va a dormir tipo así. Mira, enséñales cómo vas a dormir, Mía. Así ella dormía. Sí, la idea es que Mía duerma así, digo, un poquito más pegada para allá. Y bueno, los cojines pueden ir así o pueden ir de lado. Los pusimos mejor de este lado, pero la idea es que ella duerma así. Aquí va un tapete, la mesita, porque a Mía le encanta dibujar, hacer sus manualidades. Y aquí te vas a poder sentar, Mía. Compramos dos, pero podríamos comprar otros dos y que vayan cuatro, pero por ahorita nada más compramos dos. De este lado decidimos poner un espejo para darle amplitud al cuarto. Aparte que se reflejan los colores y todo, no sé, está padrísimo. A nosotros nos encantó cómo quedó. ¿Te gustó, Mía, tu cuarto? A ver. Acá hay agua. Acá hay agua porque Mía es muy sedienta. Entonces tiene su jarrita de agua, una plantita, esta base de mármol. Esta silla está padrísima, nos encantó. Está súper bonita, es de diseñador, es rosita. Las patas son doraditas y combina perfectamente con el mueble. Este es el mueble, está padrísimo. Y en este mueble Mía va a poder guardar más cositas, aparte de su closet. La idea es que guarde más, tener más espacio, es de cierre lento. Por aquí hay unos libritos que la verdad es que nomás son de simple decoración. Y pues portarretratos de Mía con sus fotos. Dos velas. Unas velitas por acá. El agua que le encantó a Mía. ¿Tiene Más agua? fotos. Sí, tiene ¿Es agua. un vaso? Puedes Lo tomar. pones así. Sí, despacito. Ya como todo. Perfecto. Aquí está. Tenemos un invitado especial. Es Paw Patrol. Saluda. Anda visitando aquí a la hermana en su cuarto. Pronto te vamos a hacer a ti tu cuarto, cachetón, a ti y a Luquita. ¿Qué es el mío? El que está, el que era el tuyo, ¿verdad? ¿Qué era el mío? André, también tenemos luz aquí. Se va a descomponer, André. Mía quiere estrenar su jarra de agua. Sí la alcanzas, Mía, qué bueno, yo pensé que no lo ibas a alcanzar. Por eso lo puse un poquito más adelante. Traté de jugar con las cosas. Este jarro lo puse más atrás, esto más enfrente, esto un poquito más atrás, esto enfrente. La cosa es como que ir jugando. ¿Qué tal, Mía? ¿Sí quedó padre? Qué bueno que te gustó. Bueno, el cachetón estaba jugando con el letrero. Les decía que este tapiz quedó padrísimo. Voy a bajar tantito la luz para que ustedes vean cómo se ve en la vida real el letrero de neón. Vean. Así es como se ve el rosita. Nosotros en persona sí lo estamos viendo, pero ustedes lo ven un poquito más rosa claro. Pero está padrísimo, nos encantó. Los detalles de las plantas y flores siento que le dan vida al cuarto. Como les digo, no son de verdad, pero se ven súper de verdad. Le puse un detalle más, otra tacita. Mía le puso una tacita aquí. Más, otra más. Tacita. Tomen dos. Ah, para que haya dos, ¿verdad? Y que se siga. Para cuando tengas tus Una. invitadas. La verdad que no es por nada, Mía, pero quedó hermoso tu cuarto. ¿Te gustó? Hermoso. Sí. A ver, pues, prueba el colchón. Prueba el colchón. Una, dos, tres. Padrísimo. Mía ya me está pidiendo cambios. ¿Quieres poner esa mesita? Está Ajá. acá. Oh, ok. Y esto acá. Ahorita lo cambiamos. Oh, ¿también quieres cambiar la foto? La podemos cambiar. De hecho, estas fotos las imprimió Super Express Titi y como pueden ver, creo que hace falta unas mejores fotos. Están como un poquito bajas de Tengo color. plátano. Tienes un plátano a la mano, ¿verdad?
ya conocer el cuarto. ¿Te gustó, Emi? Está bonito, ¿verdad? Ay. ¿De cuándo es? Mira, este cuando es... mi estaba chiquita. Mira. Estaba con el agua. Este es el vasito. Me enseñándole su cuarto a sus primas. Ay, aquí también. Ajá. Y ahí es para que se sienten a colorear. Es para cuando te quedes a dormir. Es una cama. Está un poquito atorado, oigan, porque está el tapetito. Pero ahí se van a poder quedar a dormir. Pero ¿cómo si va cuando, a ser? Cuando se queden, la jalamos con ganas y lo acomodamos bien. Pero ahorita por el tapete quedó ahí justito. ¿Pero por qué no lo vas a tapar? ¿Mande? ¿Por qué no lo vas a tapar? Con cobijas, ¿a qué cobijas? Vamos a poner a esa plantota. Es que esa planta la cambiamos, oigan. Esta planta era la que iba allá, pero mejor nos gustó esa porque la otra estaba como muy gigante y estorbaba mucho. Pero sí, aquí es para que... Mía. Sí. Ah, no, allá, ¿verdad? A ver. Mamá, y las personas. Y el control tuyo. Mía, ahí empezó un susurrito. Súbanse ahí con Mía. Ay, las primitas, qué bonitas. Saludos a Playworld. Hola, hola. Son sillitas. Pero nos falta comprar las otras dos que van acá para que puedas sentarte con más amiguitas y primitas, Mía. Aquí pueden dibujar, pueden hacer manualidades. Okay. Comer y ver porque... Comer, exacto. Pues le dije a Mía, oye Mía, no hay que subirse con zapatos a la cama y no hay que comer. Aquí puedes comer, aquí pueden pisar, aquí pueden hacer todo lo que quieran. Está comiendo. ¿Quedó bonito, Emi? Sí, quedó muy bonito. Les va a servir agüita, Mía. Es de Bella. Pero en este se le cae el agua. Mejor que sea de deco. Ah. Esto lo voy a mover allá y esto lo voy a mover acá. Ya haciendo planes, ella ya va a cambiar aquí, ¿verdad? Cuidado. Tus invitadas. Hazlo bien. Puedes, Mía, servirle en ese, en la tacita, nomás que no le sirvas hasta arriba. Ok. O sea, no sirvas hasta acá porque se le va a caer. Bye, espero que les haya gustado este video. Van a estar viendo aquí vlogs y más contenidos para el canal de Playworld y sus primas. Besitos, niñas. Van a hacer jugar al té, ¿verdad? Bye. Oigan, tenía que grabarles de noche para que vean el neón prendido. Qué padrísimo se ve. Súper, súper bonito.